La actividad de los precandidatos de cara a las PASO del mes de agosto, Mauricio Macri recorrió Quilmes junto al precandidato intendente Martiniano Molina. Allí dijo que los vecinos reclaman seguridad y trabajo. El precandidato a presidente por Cambiemos criticó a la presidenta Cristina Fernández por el uso de la cadena nacional. Hace campaña junto a su familia por cadena, dijo Macri. En tanto, Sergio Massa inauguró el hospital de diagnóstico en Tigre. El precandidato a presidente por el Frente UNA se refirió a los falsos profetas que prometen y no cumplen. Gente que, la verdad es que a lo largo de estos años en la vida del vecino de Tigre nunca apareció. Pero bueno, esto el 9 de agosto lo van a resolver los vecinos con el voto. ¿A quién se está refiriendo? Un montón de candidatos, hay gente que apareció que nunca, es más, no sabemos siquiera si vive en Tigre.